¿Sabía usted que si el glaucoma no es tratado a tiempo, llegará a producir ceguera? Incluso con tratamiento, aproximadamente el 15% de las personas con glaucoma se quedan ciegas de al menos un ojo dentro del periodo de 20 años. Por ello, es fundamental el control médico. Preste mucha atención a la siguiente información. Y en Doctor en Casa estamos con el doctor Pablo Romero, presidente de la Sociedad Chilena de Glaucoma. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy día en el programa. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Pablo, muchas personas han escuchado hablar de glaucoma, conocen de repente a lo mejor alguna persona cercana, algún familiar que tiene glaucoma, y han escuchado hablar no solamente de glaucoma, sino que de las complicaciones y de la posibilidad de que un glaucoma detectado tardíamente o maltratado y controlado pueda terminar en una ceguera definitiva. Tema que queremos abordar hoy día contigo a partir de las bases, desde la definición de la patología. Perfecto. Muy bien, gracias por esta invitación y dar la oportunidad para que la gente conozca un poco más de esta enfermedad que es bastante silenciosa y puede producir un deterioro importante de la visión y también de la calidad de vida. El glaucoma en general es un daño del nervio óptico que puede ser uni o bilateral y que se manifiesta principalmente por una pérdida irreversible de la visión, principalmente del campo visual. Hay múltiples causas. Las causas más frecuentes son aquellas llamadas glaucomas primarios o idiopáticos, que corresponden a más del 90% de todos los glaucomas. Y en ese grupo se ubican los glaucomas primarios de ángulo abierto y los glaucomas primarios de ángulo estrecho, que son lejos los más frecuentes y que tienen un componente multifactorial. No existe una sola causa, sino que hay muchas causas, muchos genes que lo pueden producir. Y hay un pequeño porcentaje, mucho más bajo, de glaucomas secundarios, glaucomas pediátricos, etcétera, que también se manifiestan por la misma condición, en el fondo, una pérdida de la visión y una pérdida del campo visual. Se habla, sabemos que el glaucoma es una patología que avanza silenciosamente. ¿Cómo es el diagnóstico precoz? ¿Cómo podemos llegar oportunamente al diagnóstico de la enfermedad? Mira, principalmente la forma de hacer diagnóstico temprano es a través del control. Y el control ideal sería realizarlo, es un control oftalmológico donde principalmente se toma la agudeza visual, se evalúa el nervio óptico y además de eso se toma la presión intraocular. Ese control idealmente debería hacerse después de los 40 años en todas las personas y una vez que esté evaluado, ¿cierto? El control puede ser cada 2 o 3 años si es que no se encuentra absolutamente nada. Y en las personas que tengan antecedentes familiares, el glaucoma tiene un fuerte componente genético, la evaluación debería hacerse un poco antes, incluso antes de los 30 años. Pablo, tú has hablado de dos factores, porque cuando uno dice, bueno, las personas, la población dice, ¿qué factores de riesgo puedo tener como para llegar a tener esta enfermedad, esta patología? Hablamos de los antecedentes familiares, hablamos de la edad, no sé, tú hiciste muy bien referencia a que los 40 años en adelante el control oftalmológico, sobre todo buscando esto, es muy importante. ¿Qué otros factores de riesgo asociados existen? Perfecto. Mira, el factor de riesgo más importante es la edad, como tú bien mencionaste. Luego está la presión intraocular. La presión, el ojo, como es un globo, ¿cierto? Cerrado, tiene una presión dentro. Y esa presión, cuando aumenta por sobre ciertos valores, existe la posibilidad de que se desarrolle glaucoma. La presión, cuando aumenta en general, no produce síntomas. Una persona que tiene la presión elevada, rara vez va a tener síntomas como dolor, ojo rojo, etc. Por lo tanto, la única forma de detectarlo es tomándola con equipos que hay múltiples en forma específica. Existen otros factores de riesgo que, dependiendo del tipo de glaucoma, pero hay otros factores de riesgo como, por ejemplo, los antecedentes familiares, especialmente familiares de primer grado, vale decir hermanos, padres o hijos que tengan glaucoma. También está otros defectos ópticos, por ejemplo, ser miope, especialmente las miopías
elevada, sobre 4 o 5, y existen otra serie de factores de riesgo, como por ejemplo, por ejemplo, tener una córnea más delgada, tener una anatomía del nervio óptico un poco distinta, con una excavación que nosotros llamamos un poco más grande, eso principalmente. Fíjate que todo lo que tú señalas, Pablo, tiene directa relación desde el punto de la prevención con el control oftalmológico permanente. Es decir, la forma de detectar esto desde esas patologías, desde esos problemas que tú muy bien señalas hoy día, es justamente con anterioridad haber ido a un oftalmólogo que por lo menos vaya diciendo cuidado con esto, porque si esto avanza podemos terminar en un problema, podemos terminar en un glaucoma. Por lo tanto, la rigurosidad del control oftalmológico es súper, súper importante, sobre todo en aquellas personas que ya tienen patología ocular. Exactamente. Mira, el glaucoma en sí no produce síntomas. Es muy importante poder difundir esta enfermedad, en el fondo el control, la prevención, porque es realmente triste cuando llegan pacientes laboralmente activos con 50 años que ya prácticamente tienen un ojo ciego. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se da cuenta que un paciente tiene glaucoma cuando empiezan a perder el campo visual? En el fondo hay sectores del campo que se empiezan a borrar y eso ocurre en forma muy lenta, y cuando consulta al paciente ya está viendo prácticamente por un tubo, y eso puede pasar en forma uni o bilateral. Ahora, cuando pasa eso, Pablo, ¿estamos a tiempo? ¿Es una enfermedad que podemos en esa etapa detener? ¿Se recupera lo perdido? Claro, ahí hay dos cosas. Primero, que lamentablemente lo que se pierde del glaucoma no se recupera. Una persona que perdió la visión por el glaucoma, con la tecnología que tenemos hoy día, no va a recuperar el campo visual. El tratamiento para el glaucoma está hecho hoy día para detener la progresión de la enfermedad. En el fondo, que el campo visual no se siga dañando y que las presiones se normalicen. Esos son los objetivos principales. Eso, principalmente. Y bueno, y lo otro es que en realidad, cuando nosotros tratamos un paciente con glaucoma, por ejemplo, con una gota que baja la presión, en un alto porcentaje de los pacientes responden en forma muy espectacular. Por lo tanto, el tratamiento en general, hay glaucomas que llegan a cirugía, etcétera, es bastante sencillo. Correcto. Es decir, un paciente, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, tratamiento bien llevado, bien controlado, bien mantenido, podría tener una muy buena calidad de vida y mantener en buena calidad, en óptimas condiciones, su salud visual, ¿no? Exactamente, exactamente. La gran mayoría de los glaucomas responden a tratamiento y se detiene la progresión de la enfermedad. Correcto. Pablo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por los consejos que hoy día nos has dado. Todo esto sirve muchísimo para educar a todas las personas que están viendo hoy día el programa y que necesitan apoyo justamente para poder tener una mejor salud visual. Muchísimas gracias por el contacto de hoy. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias.